Hola, hola, mi querido y adorado colectivo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo súper bien. Veamos lo que nos dicen las cartas entonces para tu personita especial. Vamos a chequear esa personita especial hoy y vamos a ver lo que piensa, lo que siente, lo que va a hacer, cómo está la situación, cómo se siente esa persona, cómo está su estado de ánimo para contigo. Y mira, ay, ay, ay. Ay, colectivo, cuidadito con esta personita. Sabes muy bien que es una persona que no se ha portado nada bien contigo. Tienes que tener entonces ahora un poquito más de precaución. Yo no sé si esta persona está contigo. Yo no sé si esta persona ya no está contigo. Yo no sé si será una persona nueva que pueda venir a tu vida. Cualquiera de los tres tiempos puede ser, pero sí que te pido por favor que estés muy pendiente, porque esta es una persona que tira la piedra y esconde la mano. Una persona que dice una cosa y siente otra. Una persona que tiene siempre un as bajo la manga que en cualquier momento lo saca. Una persona que hace esa magia un poco medio chimba y de verdad que todo se le descubre. Es aquel zorro viejo que pierde el pelo pero no las mañas. Es aquel o aquella encantadora o encantador de serpientes. Así que mucho cuidado con esta persona. Vamos a ver, no sé en qué tiempo está, si es en el pasado, en el presente, en el futuro. Vamos a ver qué pasa. Entonces saquemos cinco cartas acá y vamos a ver. Mira, te voy a decir, oye, oye, oye esto, por mucho de que esta persona no quiera venir o no ha venido aún a materializar de nuevo o a buscarte o a llamarte, esta persona está analizando mucho internamente una situación. Te voy a decir, no la está pasando bien para nada esa persona. Esa persona ahorita en donde esté, te lo digo, está pasando por muchas dificultades, sobre todo en la parte del amor. Recuerda que yo mis lecturas son para el amor o el desamor. Lo mismo que te hizo a ti, a esa persona le están haciendo exactamente lo mismo. Te lo voy a decir. Este es alguien que después de que salió de tu vida quiso seguir su rumbo, olvidar todo lo que tenía que olvidar para contigo. Probablemente algo pudo haber olvidado, pero se enredó con alguien de tal manera que ahora resulta que le está saliendo exactamente alguien más vivo que esa persona. Un mago más todavía, quizás peor de lo que es esa persona, te lo tengo que decir. Es alguien que te está diciendo acá el consejo del tarot, la advertencia, el consejo, las novedades, las noticias que te quiera decir el tarot, es que esta persona estará regresando energéticamente de nuevo a la relación, a la relación, sí, a tu entorno. No quiere decir con esto que personalmente está llegando, pero si sí esta persona como que siente que a lo mejor era mucho más fácil o era mejor volver a estar con quien estuvo antes, o sea, contigo. Pero ¿por qué esto? Porque se topó ahorita con alguien que quizás le hizo la misma vuelta que te hizo a ti. Y esa persona sabe, tu ex, que tú no eres capaz de hacer esas cosas. Entonces necesita estabilidad. Se dio cuenta que contigo había toda la estabilidad del mundo colectivo. Y que la desperdició perfectamente, la desperdició. Ahora vamos a ver realmente qué sigue sucediendo, porque hasta ahora te voy a decir, esta persona está cayendo a fondo, está cayendo al vacío, está tocando fondo. Te lo voy a decir, no es feliz donde está. Y te vas a enterar de esa noticia muy pronto. Alguien te lo va a decir, alguien te va a venir a hablar, quizás hasta esa misma persona te pueda venir a hablar. Qué es lo que le está pasando, pero esta persona no la está pasando nada bien. Y todo pues, ¿por qué? Porque el karma colectivo, el karma es el karma,
El karma no perdona y te persigue a donde quiera. Y si te vas a otra vida te va a perseguir. Vamos a seguir sacando cartas, ¿sí? Le siguen saliendo arcanos mayores en este mismo lado. Es una persona que ya ha tomado una gran decisión. Probablemente puede ser que esté con alguien y tiene que tomar esa decisión definitiva, porque con ese alguien nada que le está yendo, pero nada bien. Aprendió la lección. Te lo tengo que decir. La torre está invertida. Y eso me está hablando de que después de la ruptura aprendió una gran lección. Se dio cuenta que no todo el mundo puede querer de la manera que tú le quisiste a esa persona. Creía que tenía a Dios agarrado por la chiva. Y ahora mira, resulta lo que le está pasando. Esto es karma y lo demás es cuento. Y te advierte el tarot, te advierte o te da la noticia de que esta persona está en la roya total. Está que no puede más. Esta persona en cualquier momento es muy capaz de que venga a pedirte una nueva oportunidad y va a rogarte, va a pedirte, y ya vas a saber tú el porqué. Ya tú lo debes de tener bien claro. Mira, aquí está llegando una persona de verdad de un carácter bastante particular, una persona que de verdad ha sido siempre como queriendo ser más viva que los demás, una persona que quiso tener otra relación, quizás creyendo de verdad que se estaba ganando el loto, y fue exactamente todo lo contrario. Oye lo que te digo, lo mismo que te hizo a ti, se lo están haciendo a esta persona. Mira, el orgullo es una cosa seria, te lo dije, es una persona con orgullo, una persona con cierto carácter, y a pesar de los pesares, esta persona definitivamente vendrá a llamarte, por lo menos a tocar el pulso, a ver si realmente tú estás en las condiciones o en la posibilidad de escucharle o de esperarle. Quiere saber si tú lo esperaste, quiere saber si hay alguna posibilidad. Esta persona necesita regresar de nuevo a la relación, y aquí está el 3 de bastos en este lado. Es cierto que de verdad esta persona está bastante complicada. Es una persona que en verdad le como digo, se está en el fondo, aunque no lo quiera reconocer, porque estas dos cartas son un regreso, pero una persona con un cierto orgullo, ¿no? Un cierto ego. Pero esta persona sabe muy bien definitivamente todo lo que le está pasando, y que ha sido quizás porque a ti te lo hizo, ahora esa persona también se lo están haciendo. Así que no te extrañes que esta persona en cualquier momento, aquí está la carta de la llamada, esta persona en cualquier momento quiera venir a hablar contigo. No sé si será como para una vuelta de nuevo, podría ser una vuelta de nuevo, pero también podría ser quizás como para hablarte, para desahogarte, para desahogarse, para pedirte perdón por lo que hizo, porque ahora sí se va a dar cuenta del daño tan grande que te hizo, porque lo está viviendo en carne viva. Así que ahí te dejo yo con esa lectura, mi querido y adorado colectivo. Así es la vida. La ley es la ley. La ley te persigue a donde quiera que vayas. La ley divina, por ejemplo, persigue, así sea en otra vida. ¡Ja! De esta no se salva nadie. Ahí te dejo con esa lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Estoy segura que más de uno necesita saber o ver este video para que vean lo que pasa. Siempre, 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 cuando uno actúa mal y de esa manera tan, tan dura, que quizás como te trató o trató la relación con tanto amor que tú le diste a esta persona, esto es ahora lo que se está llevando. Lo que no sabía era dónde se estaba metiendo. No sabía dónde se estaba metiendo. Ahí les dejo. Bye bye.